Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Algunos ya pensando, programados en que el próximo 1 de junio regresarían las actividades a la normalidad de manera paulatina en todo el país. Hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, da una noticia que no se esperaba, honestamente, muchos no la esperábamos. Aunque en su momento, cuando mostraron este modelo, donde se afirmaba que probablemente el 1 de junio podrían ya levantarse estas medidas de sana distancia y regresar a la normalidad muchas de las actividades, aclaró con mucha puntualidad que era un modelo matemático, que estos cálculos eran a partir de operaciones matemáticas y era probable que así sucediera. Pero esto hablando a nivel nacional. Sin embargo, hoy da una información que no se había visualizado. La pandemia se comporta de manera distinta en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios. Por lo tanto, hoy con mucha claridad dijo que en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Yucatán y Morelos, las medidas no van a terminar el próximo 30 de mayo. Podrían ampliarse en 2, 4 o hasta 6 semanas, dependiendo cómo se comporte la pandemia, porque asegura que en esos estados no se ha tenido el pico máximo de contagios. Escuchemos cómo lo dijo en la conferencia de prensa que da a diario por las noches. Veamos. Hoy tuvimos una nueva sesión semanal con las y los secretarios de salud de los estados, la tenemos todos los martes. El doctor Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, y la doctora Gloria Molina de Tamaulipas, entre otras y otros, expresaron una inquietud que me parece totalmente adecuada, legítima, muy oportuna, que es cómo reconciliamos el mensaje del momento en que se termine la jornada nacional de sana distancia, el 30 de mayo, de origen está planeada para esa fecha. Cuando algunas entidades federativas, es el caso de Hidalgo, es el caso de Tamaulipas, van a estar teniendo ascenso de su curva epidémica. Entonces, si aquí damos un mensaje a la nación diciendo ya estamos en el pico, vamos para abajo, la sociedad tamaulipeca o de las ciudades en Tamaulipas o de Hidalgo o de las demás entidades no le hace sentido y le va a reclamar con toda razón a su secretaria o secretario. Entonces, ese señalamiento nos pareció absolutamente legítimo y lo que acordamos es, vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas generalizadas nacionales, muy oportunas, muy útiles, muy efectivas para hacer este control inicial de la epidemia. Y otra situación diferente es que, como hemos dicho muchas veces, las ciudades del país tienen distintos momentos de epidemia. Entonces, todavía faltan muchas ciudades que van a tener su momento epidémico una semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas después de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, que fue la primera en tener la epidemia. Y lo vamos a hacer, ya lo estoy haciendo en este momento, dejando en claro, si usted vive en Tamaulipas, si usted vive en Hidalgo, si usted vive en Veracruz, si usted vive en Yucatán, sepa que, entre otras, en Morelos, por ejemplo, sepa que en su entidad federativa, en su estado, todavía falta, porque todavía va a existir un periodo epidémico en las distintas ciudades, igual que ocurrirá en varias otras. Así lo anunció el subsecretario Hugo López-Gatell. Por lo tanto, estos estados pues van a tener que esperar un poco más a levantar esta jornada de sana distancia. Cada uno de los gobiernos estatales tendrá que tomar medidas distintas para mitigar la pandemia, pero también pues tendrá que tomar medidas distintas con respecto a la situación económica que se ve cada día más complicada. Avanzan los días, personas que van al día y cuestiones laborales ahí un poco complicado. Sin duda, esta pandemia pues está tomando por sorpresa a muchos en la forma en cómo se está comportando. Amigos, amigas, es la información. Me gustaría que me dejen sus comentarios si consideran que es interesante esta información, compartirla. Muchas gracias por su atención.